Bien, señores. Amigos, aquí están mis amigos, miren la hermosura, miren nada más, miren, con el Demon Dragon. Miren, Demon Dragon. Ahí está el hermoso bagre. Estamos en la oscuridad. Con el Demon Dragon. Ahí está, miren. Hermoso bagre. Deje, traigo mis pinzas. Miren, señores, el hermoso bagrecito. Con el Demon Dragon. Ojalá y se pueda apreciar porque está oscuro todavía. Pero miren, ahí cayó. Con este vamos a liberarlo. Ahí está el hermoso bagre. Vamos a soltarlo. Vete, eres libre. Se fue. Cayó el primero. Segundo, creo. Ahí está, señores. Ahí están mis amigos. Uno más. Miren qué hermoso, con el Demon Dragon otra vez, pescando bagres en octubre. Qué carnada y cómo usarla. Más de día les voy a mostrar cómo hacer el montaje este y qué carnada usar. Bagres en octubre. Aquí está uno más, siguen cayendo.
Wow, qué hermoso estás. Déjate, te libero. Miren, amigos, aquí está. Aquí está el bagrecito, bagresote, porque está grande. A liberarlo. Ahí quedó uno más para la cuenta. Creo que tenemos otro, señor. Sí. Ahí están mis amigos. La mejor carnada para pescar bagres en otoño. Pescando bagres en otoño con el Demon Dragon. Ahorita les muestro por qué usé el Demon Dragon hoy. Aquí están mis amigos. Uno más. Uno más. Siguen cayendo, señores. Siguen cayendo, mis amigos. Demon Dragon. Haciendo de las suyas. Aquí está. Uno más. Demon Dragon. Pescando bagres en el río. Con carnada. Y el Demon Dragon.
traigo mis pinzas. Aquí están mis amigos. Uno más. Pescando bagres en otoño. La mejor carnada para pescar bagres. Luego se las muestro. Voy a mandar saludos también. Más adelante. En el video. Ahí quedó. Señores, creo que cayó otro. Señores. Pescando bagres en otoño. Uno más, señores. Con el Demon Dragon. Un nuevo montaje. Wow. Wow, qué hermoso. Miren, señores, con el montaje Demon Dragon, esto yo los pinto en la casa, yo los hago. El Demon Dragon haciendo de las suyas. El segundo bagrecito. Hi, sir. Morning. Aquí está, miren. Hermoso bagre, como les digo, con el Demon Dragon funcionando. Un nuevo montaje para mí. Muy lindo bagre. Vamos a soltarlo. Aquí está. Vamos a liberarlo. Les muestro el montaje rápido. Lo que estoy usando. Línea principal de la caña. Línea principal, un stopper, una bolita, en la misma línea principal, un plomo plano por la corriente. Ahorita hay corriente, cuando hay corriente hay que usar a plomos hasta planos para que no se lo lleve la corriente. Después otra bolita para proteger el nudo, un destorcedor. Un líder de 50 libras, monofilamento, fluorocarbono parece, conectado el Demon Dragon. Otro líder muy pequeño, con un anzuelo número 04, Tink and Fish. Y así está el montaje que estoy usando. Vamos a seguir, vamos a ver qué nos podemos traer. Voy a mandar unos saludos, mis amigos, las personas que me los han pedido. Quiero mandar un saludo para Miguel Méndez hasta Denver, Colorado. Un saludo para Pesca Chiapas hasta Chiapas, México. Albert Candia hasta Chile, saludos. Eduardo Peralta Camarillo hasta Pachuca, México, saludos. A Walter hasta Argentina. Alberto Camacho, saludos.
a Gerardo García, Dimis Texas, Ángel Quintero, hasta Mexicali, Baja California, saludos. Germán Martínez, hasta Luján, Argentina, un saludo. Manuel Barraza Amaya, hasta Durango, México. Juan Turrubiates, hasta Río Bravo, Tamaulipas. Un saludo para todos ellos. Tengo otros para Raúl Camargo. Raúl Camargo, saludos hasta Tamaulipas y Querétaro, familia Camargo Salazar. Un saludo para Abel, el convoy de Chicago. Un saludo. Rafael Fajardo, saludos, hermano. A una de las pocas personas, mujeres que tengo en el canal, que les gusta la pesca, María Díaz, un saludo. Espero que los consejos que le doy, los amarres y todo lo que me funciona, le funciona a usted. Saludos hasta a donde sea, porque no sé de dónde será. Saludos para todos, Dios me los bendiga. Estamos aquí pescando bagres en el río, en otoño, ya es otoño, ya está frío. Estoy usando un montaje nuevo, carnadas, ahorita se las voy a mostrar más adelante. Saludos a Perú, Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, a Honduras, Guatemala, a Puerto Rico, aquí Estados Unidos, México, por supuesto, Argentina, ya lo dije, España, Inglaterra, Canadá, hay otros países que se me olvidaron, pero si quieren que les mande un saludo, diga su nombre en un video, en los últimos videos, déjenmelos, los saludos para quién son. Y nada, vamos a seguir, esperemos tener suerte otra vez. Bueno, amigos, les voy a mostrar la carnada que estoy usando y los arreglos que estoy usando primero, y las cañas, el equipo que estoy usando primero. Vénganse más para acá. Estoy usando en la línea principal de la caña, le pongo un stopper. Un stopper. Después sigue el plomo. 3 onzas, 4 onzas, 5 onzas, 2 onzas, el que quieran usar. Plano por la corriente. Esto se usa cuando hay corriente para que el agua pase por encima y no se lo lleve. Después va una perlita. Una perlita. Después va el destorcedor. Después va un líder de 50 libras, fluorocarbono. Después va el Demon Dragon. Estoy usando este montaje, es nuevo para mí, con anzuelo número 05 de Octopus, con una pequeña línea de unas que 2.5 pulgadas. Así lo estoy usando. En los dos estoy usando la misma. En las dos cañas. Déjenme encuentro el otro. Por acá. Igual. El mismo montaje. Con el Demon Dragon. Les voy a mostrar la carnada. Cómo ponerla en el anzuelo también. Esto es lo que estoy usando. Estoy usando el Demon Dragon en otoño porque el agua lleva muchas ramas, muchas hojas de los árboles que ya les están cayendo las hojas. Por eso estoy usando esto, para que la carnada quede flotando. La carnada va a quedar flotando y no se va a hundir abajo en el agua.
y vamos a tener más probabilidades de agarrar, porque la carnada va a estar expuesta hacia arriba, porque si la dejamos abajo con solo el plomo, se esconde debajo de las hojas, las ramas, y pues ahí nunca va, la va a encontrar el bagre. Y así, en cambio, va a estar flotando y va a llegar. He tenido buenas capturas. Déjales, muestro la carnada que estoy usando. Dejen, agarro uno. Esta es la carnada que estoy usando. Pez vivo y pez muerto. Esta es la carnada que estoy usando para pescar bagres. La mejor carnada para mí. Este es un chat. Y esto es un rocher. Esta es la carnada que estoy usando. Les muestro cómo se la pongo al anzuelo para que vean todo. Ok. El pez vivo. Lo vamos a partir en dos pedazos. Se lo vamos a poner. Lo vamos a poner, los dos, las dos partes. Siempre fíjense de que la punta del anzuelo no tenga escamas y esté expuesta. La otra carnada, solo vamos a usar la mitad. Partimos y esta solo la vamos a introducir. Busquen la parte más dura del pez muerto, porque es muy blandito, como ya está muerto. Y así, miren, y así queda. Así es como uso yo para pescar bagres. Esta es la forma que lo uso, usando los dos Demon Dragon. Ahí está, miren, carnada para pescar bagres con este montaje. Ahora les muestro mi equipo. Estoy usando mis dos cañas para el bagre, las esportes. Está la marca, miren, por si las quieren conseguir, pero ya no las hacen estas. Esportes Yulokia se llaman. Son de 10 pies. Las dos. Igual la misma. Los carretes. Traigo dos pen. Son 6000. Pen Clash 6000. Ahí está. Los dos. Traigo línea trenzada. En este. De 40 libras. El break que le llaman. Y ahí traigo fluorocarbono, de 20 libras. Ese es mi equipo. Así es como uso yo la carnada. Vamos a tirarlas y nada. Ahí seguimos.